Os voy a dar un consejo para hacer un menú de San Valentín para vuestra pareja y quedar como un auténtico chef. La crema de boletus la hemos hecho con un poco de patata, boletus, pimienta negra, puerro y un poquito de nata. Le pondremos polvito de aceituna y el aceitito de oliva que lo tenemos aquí. El plato principal nos vamos a ir un poco al marisco, al mar. Le vamos a abrir primero, le vamos a salpimentar también, una gotita de aceite. Vamos a echar la salsita. Este es un truco muy bueno para cocinar el marisco. Lo importante es que el vapor cocine la pieza, porque así hay que darle la vuelta y no pierde los jugos. Mientras tanto, le vamos a poner una patata confitada que hemos hecho a baja temperatura, 120 grados. Le ponemos los brotes y sacamos el carabinero. ¡Buah! Esto está espectacular. Una tarta de chocolate con una galleta sablé tradicional, con un chocolate al 70%. Es una mousse de chocolate y sabéis que el chocolate es afrodisíaco. Así que este sería mi menú recomendado para el día de San Valentín. La crema de boletus, el carabinero y la tartita de chocolate.